Hola amigos, bienvenidos a Patria 24/7. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate, que López Obrador se equivocó y troleó a Enrique Peña Nieto como un minuto, o no, espérense, como menos 5 minutos. ¿Qué? Quédate a ver este video. El medio para comunicarle a los ciudadanos sobre lo que estamos haciendo en el nuevo gobierno, en el gobierno democrático. Y hoy, como acordamos, se va a presentar el informe sobre el avance del plan que se inició para combatir el robo de combustibles. Hoy es 21, comenzamos este plan hace 12 meses. Dos meses. Parecen 2 años. No, 1 año. Menos. Bueno, ánimo. 12 meses y ya pues tenemos buenos resultados. Se va a informar de que ya se estabilizó el abasto prácticamente en todo el país. Se logró esto a pesar de que hubo resistencias, de que hubo sabotaje. Ya hay combustible en todo el país sin problema. Pasamos momentos difíciles, alrededor de una semana con desabasto en las ciudades principales de México, en la capital de la República, en Guadalajara, en Guanajuato, también en Querétaro, en todo el Valle de México, sobre todo, de manera especial, en el Valle de Toluca. La gente se portó muy bien, nos respaldó, no lograron su propósito quienes pensaban que nos iban a desestabilizar. La gente fue muy consciente. Mi agradecimiento a todos, porque lo hicimos de manera conjunta, los que hicieron las colas, los que esperaron 1 hora, 2 horas para poder cargar gasolinas en otras ciudades y aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, ya se resolvió este asunto, no lo vamos a dejar porque estaba muy arraigado y no se ha erradicado por completo el robo de combustible. Todavía siguen habiendo tomas clandestinas, todavía seguimos con el operativo, se va a continuar, no vamos a distraernos, no vamos a descuidarnos, vamos a mantener todo el plan. Fue muy lamentable, muy triste la pérdida de vidas humanas, lo que aconteció desgraciadamente en Hidalgo,
los fallecidos por la explosión, pues nuestro pésame de nuevo a los familiares, a los amigos, a los que perdieron la vida. Esto se presentó por la manera en que se fue haciendo una costumbre el correr riesgos. No se tenía conciencia del riesgo tan grande que significaba ir a recoger gasolina, incluso hacer zanjas para sacar la gasolina, cisternas. Muy doloroso. Ya también se inició el plan en los municipios por donde pasan los ductos. Vamos avanzando bastante, dando opciones alternativas para que nadie por necesidad se dedique a estas actividades. Vamos avanzando bien. Se está trabajando en 94 municipios. Para que haya trabajo, haya bienestar, beneficio de la gente. Pues bien, amigos, esas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ahí donde medio se le cuatrapió, en vez de 12 eran 2. Y para pues salir con una sonrisa triunfando, como siempre, pues se acordó del clásico de Enrique Peña Nieto: es uno no menos como 5. Y hizo una pequeña burla donde todos pues entendimos que estaba troleando a Enrique Peña Nieto cuando cometió este error. Y también los periodistas se rieron en ese momento. Y digo, qué bueno, no ver que el presidente de México tenga tan buen humor. Claro, es normal que cometamos errores, que con tantas cosas en las cabezas se nos cuatrapien los números, pero salió triunfando muy bien, con un buen chistecito para amenizar el día, la conferencia mañanera, y claro que nos sacó una carcajada a todos los que pudimos estar viendo en este momento el video. También pues habló del tema del robo de combustibles, donde el presidente de México anuncia que ahí va el proyecto, que ya por el tema de, pues sí, de abasto, pues eso ya está controlado, y eso es lo bueno, que lamentablemente tuvieron que suceder circunstancias o otras cosas para que los mexicanos entendiéramos que este tipo de prácticas estaban, que no eran permitidas y eran prácticas peligrosas. Pues sí, también lo mencionó en relación a lo que sucedió en el estado de Hidalgo, donde lamentablemente pues hubo muchas personas que perdieron la vida por esta situación, y que si bien es cierto, pues son situaciones que marcan o dejan un precedente en la historia del país. Creo que también, si podemos intentar ver el lado positivo, la gente se animó a denunciar estas prácticas y ya no exponer su vida por un bidón de gasolina. Entonces, triste, a veces tienen que pasar cosas malas para que las personas o el mismo pueblo mexicano entienda, pero creo que vamos por el camino correcto, y así lo dio a entender López Obrador, donde no quita el pie del cañón, perdón, en este tema del robo de combustibles, que tiene que erradicarse del país de una forma u otra, sí o sí. Eso sí lo dejó muy claro el presidente de México. Así que, amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano para Patria 24/7. No te olvides compartir este video, regalarnos muchos, muchos likes, y nos vemos hasta la próxima.